Necesito verte. Ya sé que estoy rompiendo mi promesa. Pero te aseguro que esta será la última vez. Tengo que contarte algo importante y quiero que lo sepas por mí. Señorita, ¿cómo está? Oye, ¿yo que pensaba que estabas enojado conmigo? Bueno, pero me encanta que regrese a casa mi paciente favorito. Sí, pero ya no quiero volver aquí. Este lugar me hace mucho daño. Yo pensaba que iba a poder caminar y al darme cuenta que no es así, ver a los demás en sus terapias no me hace bien. Pero que no camines no significa que debas dejar de hacer la terapia. Al revés. Tienes que fortalecer el torso y tus piernas, Javi. Sí, pero no en este centro. No después de todo lo que viví para quedar así. Yo prefiero continuar mi rehabilitación en la casa. Madonna, ¿tú de verdad crees que esa distancia te ayude para olvidarte de Javier? No. Pero pues yo ya acepté que lo nuestro se terminó. Y pues no sé, a lo mejor poniendo distancia y ya no verlo, las cosas van a ser más fáciles, ¿no crees? Tienes razón. No te preocupes, voy a hablar con él para ver si puedo hacer que esa cabezota entienda que tú puedes tomar tus propias decisiones. Gracias, Julieta. En serio, eres la mejor. Bueno, pues entonces tendremos que hablar con tus padres. Pero son ellos los que tienen que dar la autorización. Yo lo que sí te voy a dar es el consentimiento médico. ¿En serio? Muchas gracias. Yo sabía que tú me ibas a apoyar. No, no me des las gracias, ¿eh? Y ahora a trabajar duro. Pero antes ve a saludar a tu novia, ¿eh? Que mira con qué carita nos está mirando, ¿eh? Buenos días. Hola, guapo. Hola, novia. Me llaman por aquí y por otro lado. Sí. Y ese es el de los buenos días. Qué buena manera de empezar mi mañana. ¿Y la tuya qué tal? ¿Te caíste de la cama? ¿Por qué llegaste tan temprano? No, vine a hacer unos trámites. Pero ni me preguntes de qué, porque no quiero que andes de metiche y quiero que te pongas a trabajar. Ya sabes, como dice Juan, aquí venimos a trabajar y no andarnos besuqueando. Aunque yo te voy a seguir dando. Mi amor, qué linda sorpresa. No me digas que pasó algo. No. Todo bien. Solamente llamo para saber cómo estás. Me dejas en las nubes. Acabamos de vernos. Sí, ya lo sé, claro. Sí. Bueno, es que solamente quiero saber cómo van las cosas por la casa. Muy bien. Y vas a ver que cada día todo va a ir mejor. Sí, sí. Sí, bueno, va. Te dejo entonces. Nos vemos más tarde. Antonio, amor, llámame cada vez que quieras. Como cuando éramos novios, ¿te acuerdas? Que no me dejabas ni respirar. Así voy a saber que estás pensando en mí todo el tiempo. Te quiero. Sí. Hasta luego. Laura, cancela mi reunión de la tarde. Voy a salir. Entendido, señor. Gracias. Buenos días, don Ramiro.
Disculpa la tardanza. Hola, Beto. Hola, Elena. Eran buenos días hasta que leí los comentarios en las redes sociales. Don Ramiro, usted se refiere al incidente que sucedió ayer con Viviana, ¿verdad? No se preocupe, ya está solucionado. No, no está solucionado, al contrario. Don Ramiro, ayer hablé con Elena y yo ya tenía pensado hablarlo con usted en la próxima junta. Lo que pasó fue muy grave, Beto. Esto afecta la imagen y pues a la clientela del negocio. Por eso tomé las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir ni aquí ni en ningún otro de mis locales. Claro que no, y yo me voy a encargar de eso. Yo no me puedo dar el lujo de tener a una encargada, una niñita que se pelea con las meseras. Yo confío en ti y tú la elegiste para el cargo, pero eso se acabó. Don Ramiro, por favor. Yo sé que Elena cometió un error, pero no merece que la despida. No solo ella está despedida. Tú también estás despedido. A ver, Beto no se merece pagar por errores que cometí yo. Él ni siquiera estaba ahí. Él no vio la pelea, ni siquiera sabe qué fue lo que sucedió realmente. Elena, tranquila, por favor. Hay que resolver esto. Tranquila. Beto es responsable por haberte elegido para el cargo. Y te eligió por encima de muchos que tienen más experiencia que tú. Así es que él debe de asumir las consecuencias de una mala decisión. Pero ya le había explicado que elegí a Elena porque ningún otro compañero tenía... Pues, no podía asumir el puesto. Beto es honesto. Responsable. Si tiene que despedir a alguien, despídame a mí, a él no, por favor. En las redes sociales se comenta que Beto te dio el cargo porque tienen una relación. ¿Qué? ¿Sí? Claro que no. No, eso es mentira. Pues yo no puedo permitir que tú te hayas aprovechado de tu puesto para satisfacer un asunto personal. Eso no lo hice. No, pues yo tampoco me voy a permitir seguir trabajando en un lugar donde nos faltan el respeto de esa manera. Todo lo que acaba de decir es falso, es mentira. Pues yo no vine a discutir eso. Yo solo quería decirles que pueden pasar a mi oficina por su liquidación. Mucho gusto, muchísimas gracias. Ha sido un placer, con permiso. ¿A qué debo la sorpresa que mi gatita me haga maullar de amor con esta llamadísima? Son tres cosas. Primero, darte los buenos días. Son muy buenos con solo escuchar tu voz, Bombón. Lo segundo es contarte que Sol me llamó para saludarme. Es una linda, casi me desmayo cuando la escuché. Ay, me hubiera encantado verla. Debe ser la primera vez que hace una llamada telefónica, ¿no? Y la primera vez que me llama mi hija. A ver, ¿y qué andas haciendo? No, aquí nada, arreglando la tienda, ¿por? Pues porque no estaría mal que me fuera a pasar un ratito allá contigo y te diera los buenos días. Tengo que ganarle a Sol. Fíjate que sí es una buena idea, porque hay un tercer punto que quiero tratar contigo. Prefiero que sea en persona. ¿En serio? ¿O qué te parece si paso por ti a mediodía, comemos juntos? ¿Cómo ves? Está bien. Por cierto, la Solecita también te manda un beso. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Qué bueno que esa niña está de mi parte. Bueno, te veo al rato. ¡Miau! Con estilo. ¡Mish! Ni digas nada, ¿eh? Ni digas nada. La última vez te portaste como un cobarde. No quería volverte a hablar en mi vida. Y si estoy aquí es porque tú me lo pediste, ¿eh? Sí, dispénsame. De verdad, estoy bien arrepentidísimo. Lo que pasa es que pues don Paco nos dio besándonos y pues no quería meterte en problemas. Ah, ¿en problemas? Por eso le dijiste que te dejaste llevar por la tentación. Eso, Mateo, eso sí que me dolió, ¿eh? Es que te llamé para arreglar las cosas, en serio. Bueno, pues rápido, porque Paquito me prohibió estar aquí. Si me ve, me va a correr. Pues, lo que pasa, mi lady, es que, pues... voy a dar un paso muy importante, como el paso que dio el primer hombre que llegó a la luna. ¿Te vas a divorciar? Y además le dije a mi ex que desde hoy iba a estar contigo. ¿Eso quiere decir que vamos a ser pareja? Hasta que la muerte nos separe, mi lady. ¿Y Carlitos? Carlitos está con mi suegra, con la mamá de Esteban. Oye, ¿no crees que la persona indicada para cuidarlo sea su abuela de verdad, o sea, mi mamá? Bueno, sí, pero la mamá de Esteban es muy linda, es cariñosa y es más responsable que tú, Eduardo. Bueno, ¿qué me querías decir? Te quería pedir perdón. Otra vez. Y otra vez, y otra vez, y las veces que sea necesario, porque sé que cometí un error. La regué. Y te fallé. Bueno, a mí no. A Carlitos. Sí, le fallé a Carlitos. Porque sé que tengo que ser una persona más responsable. Es más, yo lo único que quiero ser es el mejor papá del mundo. Cada día ser un mejor papá y sé que para eso necesito pues, hacerme cargo de muchas responsabilidades. Como por ejemplo, a partir de ahora,
Yo me voy a encargar de su pediatra, me voy a encargar de la guardería, me voy a encargar de los pañales. Y no solamente eso, sino que te voy a dar 1,000 pesos cada 15 días. Y eso es porque no tengo más. Pero si tuviera más, obviamente te los daba. Y después te voy a dar dinero para que pague su escuela. ¿De la escuela? Sí. Muy bien. Bueno, Eduardo, si eso es lo que quieres, me parece bien. Me parece un buen inicio. Pero también quiero mis derechos como padre. Quiero pasar más tiempo con él. Y no solo eso. Quiero que Carlitos lleve mi apellido. Yo abro. Justo voy de salida. Javi. Hola. 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 Ay, hola, Eduardo. Ay, bueno, pues esta guapa se va a comer y así los dejo solitos. Mi reina, hasta luego. Sí está un poco loca, ¿verdad? Pero me hace reír. Bueno, espero que no te haga reír tanto como yo. Bueno, ahí va. Ahí va. A ver. Bueno, me encantaría saber si la artesana más bonita de México está listo para la sorpresa que le tiene su bipolar favorita. Uy, no, ahora que sí. Ya, ándale. A ver, cierra los ojos. Otra vez. Sorpresota. Pero no los vayas a abrir. Qué locura. No los vayas a abrir. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas.